Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Moreno, el de mis compañeras Alejandra Palacio, Alejandra Vélez y Catherine Zapata. Somos estudiantes de Ingeniería Matemática y el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto, el cual consiste en el análisis de datos para la predicción del éxito académico en las pruebas Saber Pro mediante bosques aleatorios de árboles de decisión. Antes de empezar, les mostramos unos memes de cómo nos sentimos durante la realización del proyecto, que a pesar de tantas trasnochadas, seguimos frescas como lechugas. Y el de la rana René hace referencia a cómo nos sentíamos cuando teníamos un algoritmo lento, pero logramos optimizar esto consiguiendo un algoritmo mucho más rápido y eficiente. Un cóctel para remediar el insomnio se llama Californication, que lo usamos después de terminar el proyecto. Este consta de vodka, ginebra, ron, tequila, licor de naranja, zumo de limón o de lima, zumo de naranja, azúcar, hielo y rodajas de limón. Es súper rico y se los recomendamos. Nosotras quisimos hacer este proyecto ya que pensamos que la capacidad de predecir el desempeño académico de los estudiantes que recién inician su vida universitaria o la culminan es de vital importancia para las instituciones de educación superior. En particular, es relevante para definir los estándares de admisión y es una herramienta útil para generar alertas y un adecuado acompañamiento durante los primeros semestres. Adicionalmente, predecir el éxito académico de los estudiantes es importante, puesto a que es una herramienta para identificar los déficits en la educación colombiana. Para la realización de nuestro proyecto implementamos un bosque aleatorio de árboles de decisión, una técnica de machine learning que nos permite tomar decisiones inteligentes, ya que a partir de los resultados de la prueba Saber 11 debemos tomar la decisión de si un estudiante estará o no por encima del promedio en sus resultados de las pruebas Saber Pro. Ahora bien, cada árbol de decisión lo crearemos usando el algoritmo CART, ya que este es un método bastante flexible, además que segmenta mejor los datos, realizando una división óptima de ellos. CART funciona eligiendo recursivamente cuál es el nodo que mejor divide los datos, de modo que cada nodo hijo sea más puro que su nodo padre. Aquí, cuando hablamos de pureza, nos referimos a los valores de la variable criterio, en este caso, si tuvo o no tuvo éxito académico. En un nodo completamente puro, todos los casos tienen el mismo valor para la variable criterio, es decir, o todos tienen éxito o todos no tienen éxito. Este es el punto en el cual dejamos de dividir los datos. Hablemos ahora del concepto de bosque aleatorio. Un bosque consiste en un conjunto de árboles totalmente diferentes entre ellos, los cuales son creados con datos aleatorios, tomados del conjunto de datos de entrada. La decisión final del bosque se define democráticamente, es decir, se queda con aquella decisión de la mayoría de los árboles. Ahora, ¿cómo construimos el modelo de árbol de decisión? Entonces, tomando en cuenta lo que nos dijo Kate, utilizamos el concepto de la impureza de Gini. Primero, tenemos todas las variables y todos los posibles valores que éstas pueden tomar. A cada una le sacamos la impureza de Gini para ese determinado conjunto de datos y el que dé menor o más cercano a cero será la condición que vamos a utilizar en este nodo, puesto que esto significa que los datos se dividen más homogéneamente. Entonces, cuando estuvimos realizando nuestras pruebas del algoritmo con diferentes datos, nos dimos cuenta que las características más relevantes de este fueron biología, inglés y ciencias sociales, ya que estas eran las que mejor nos dividían los datos constantemente. Ahora, cuando hablamos de complejidad en tiempo y memoria, nos referimos al tiempo y espacio usado en la ejecución del algoritmo, respectivamente. Nuestro algoritmo se divide en dos partes. La primera es el proceso de entrenamiento, en la cual se inicia con la creación de un bosque compuesto de árboles de decisión a partir de un conjunto de entrada. La segunda parte es el proceso de validación, el cual consiste en evaluar las condiciones que se utilizan en cada árbol de decisión con unos nuevos datos conocidos como datos de validación, los cuales nos van a permitir predecir el éxito académico de ese determinado conjunto de datos. Entonces, la complejidad en tiempo del entrenamiento del modelo la podemos resumir en O de 2 a la M, puesto que los árboles se crean en este factor. Como es un árbol de decisión binario, significa que de cada nodo salen dos hijos. Ya para la complejidad en memoria, tenemos que también es de O de 2 a la M, por lo que ya mencionamos. Para la complejidad en tiempo de la validación del modelo, tenemos que es O de N por P, puesto que N representan los estudiantes y como lo vamos a evaluar en cada árbol que se crea, entonces por eso es esta complejidad. Y ya para la complejidad de memoria de la validación del modelo, tenemos que es O de N por M, puesto que los resultados de la predicción se guardan en una matriz de esa dimensión.
Listo. En estas gráficas representamos el consumo de tiempo de nuestro algoritmo con 100 y 500 árboles respectivamente. De aquí podemos ver que a mayor cantidad de árboles, mayor va a ser el tiempo. Sin embargo, pues este aumento no es tan significativo. Bueno, y en cuanto a las gráficas de consumo de memoria, se ve que no hay un aumento significativo y esto se debe a que pues simplemente no estamos generando más información, sino que estamos repartiendo la información que ya tenemos entre más árboles. Listo. Ahora para las métricas de evaluación necesitamos saber sobre algunos conceptos. Uno de estos es la exactitud, la cual básicamente es la relación entre el número de predicciones correctas y el número total de datos de entrada. Luego está la precisión, que es la proporción de estudiantes exitosos identificados correctamente por el modelo sobre los estudiantes exitosos identificados por el modelo. Y por último está la sensibilidad, la cual es la proporción de estudiantes exitosos identificados correctamente por el modelo y estudiantes exitosos en el conjunto de datos. Bueno, ahora, analizando las métricas de evaluación obtenidas, podemos decir que generalmente son unas muy buenas métricas, ya que en el conjunto de entrenamiento tuvimos una exactitud de 79%, en el conjunto de validación tuvimos una exactitud de 71%, en cuanto a la precisión, con el conjunto de entrenamiento tuvimos una precisión de 80% y con el conjunto de validación de 79%. Y por último, en cuanto a la sensibilidad, tuvimos pues un 76% en el conjunto de entrenamiento y un 72% en el conjunto de validación. En general son muy buenos valores. Y se puede decir que nuestro algoritmo puede ser utilizado para la elección de posibles asignaciones de becas, ya que los valores en sus métricas resultan ser muy óptimos pues, para realizar estas tareas. Y ya eso sería todo. Muchas gracias por su atención y su tiempo.